se le drenó 35 mililitros, después se le retiró 24. De 2 días fue que le retiré aproximadamente 6 mililitros. Los días fuertes, delicados y muy complicados continúan para la familia Guzmán Pinal. Después de que Frida Sofía señalara que supuestamente su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, había arremetido íntimamente en su contra cuando ella tan solo tenía 5 años de edad, ahora la rockera Alejandra Guzmán regresa al hospital, esto para poder someterse a una nueva operación. Me acaban de operar, como saben, y me estoy recuperando. Quiero hacer el mejor show y voy a posponer el Auditorio Nacional. Alejandra Guzmán es conocida en el mundo de la farándula por sus cirugías. Esta es la número 32. Muchas de estas han sido porque la cantante así lo desea, pero en esta ocasión, la visita al quirófano es para tratar de quitar otras secuelas que le dejó el aumento de glúteos que tuvo la cantante en el 2009. Recordemos que en esa ocasión, a la cantante le inyectaron una sustancia llamada metilmetacrilato, un polímero que con el tiempo se solidificó y se le pegó en los músculos de los glúteos a la cantante. A 12 años de esa operación, la vida de la cantante sigue estando colgada de un hilito. Tengo que estar entera para ustedes, entonces espero que me comprendan. Los espero y para quien ya compró el ticket, a ver, regalitos. María Elena Sandoval, la doctora de Alejandra Guzmán, habló con el programa Ventaneando a través de una entrevista exclusiva donde platicó detalles acerca de esta nueva operación. Ella platicó que se sacó otro pedazo de polímero que la cantante tenía alojado del lado izquierdo de la cadera, muy, muy cerquita de la prótesis de titanio que tiene la cantante, la cual se lo colocaron en 2013. Y como una aglomeración de tejido duro colocado encima exactamente de lo que es la cadera, el huesito de la cadera. Para que más o menos entendamos en dónde operaron a la cantante, la doctora platicó que esa zona está por encima de la cabeza del fémur, donde precisamente está la prótesis de titanio de Alejandra. Así como en sus cirugías anteriores, esta intervención no estuvo exenta de afectar a algunos tejidos buenos de la cantante. La doctora Sandoval platicó que cuando uno mueve y retira estos polímeros, simplemente por el movimiento que están realizando los doctores, en los tejidos hay una cierta afectación, por lo que en ese momento, obviamente los tejidos van a reaccionar. Más o menos como de 7-8 centímetros por 6. Y todo eso era un acúmulo del polímero aglomerado. Tristemente, la doctora reveló que a pesar de que han pasado más de 12 años, Alejandra Guzmán todavía tiene mucho polímero en su cuerpo. Y esto no solamente está en el área de los glúteos, sino en la cintura, en la espalda, en las caderas, en los muslos. En todo su cuerpo puede existir. Y debido a que le han quitado mucho tejido, para Alejandra Guzmán es una situación muy delicada y muy difícil. Se fue acumulando paulatinamente, es lo que yo periódicamente le estoy drenando, es decir, se aspira. Se mencionó en un principio que Alejandra Guzmán tuvo que posponer este concierto por los contratiempos que está viviendo con su hija Frida Sofía y su padre, el rockero Enrique Guzmán, pero después se dio a conocer que es por el postoperatorio y la recuperación que tiene la cantante. Se le drenó 35 mililitros, después se le retiró 24. De 2 días fue que le retiré aproximadamente 6 mililitros. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, no te olvides de checar este último video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.